Cuando uno habla de capacidad instalada, el gran desafío para Argentina se llama inversiones. Si nos dedicamos a hacer un pequeño cálculo que abarque, por ejemplo, tomar Europa como precio y tomar China como volumen, y vemos la capacidad instalada, el comportamiento de la capacidad instalada, nos marca que hoy estamos por encima del 90% de utilización de la misma. Lo cual verdaderamente hay un gran desafío para toda la cadena, desde la producción para obtener los productos que el mundo nos requiere y desde nosotros invertir para ampliar la capacidad de demanda y de producción. Hay diferentes cuellos de botella. Tal vez hoy la faena se pudiese completar con las plantas que están habilitadas para los diferentes destinos, pero pensamos que el gran desafío en capacidad instalada se encuentra en el congelamiento. Los mayores volúmenes de exportación todavía se comercializan en mercadería congelada y creemos que ahí es donde está el gran déficit.